Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues hoy nos encontramos aquí en casa de mi mami, ¿verdad? En San Antonio, porque hoy les traigo un videíto muy bonito en donde vamos a estar haciéndole mantenimiento a las plantas de mi mamá, que hace mucho que no les das mantenimiento, ¿verdad? Y les voy a enseñar cómo vamos a plantar algunas otras plantitas que fuimos a comprar, porque nos fuimos de compras. ¿A dónde nos fuimos? Bueno, Home Depot. Ahí nos fuimos a comprar poquito, no mucho, porque mi mami ya no puede tener tantas plantas como quisiera, ¿verdad? No, ya no, ya se me ha dificultado mucho atenderlas y me da mucha tristeza porque las quiero mucho y no quiero que se me mueran y se me mueren. Sí, como a todos nosotros nos pasa, pero ella tenía muchas y desafortunadamente las perdió casi todas, ¿verdad? Sí, las que estaban acá Afuera, ¿no? afuera, les dio un hongo muy feo y estaban preciosas. Entonces me entristeció mucho y dije, no, ya no quiero. Y ya no ha querido comprar, entonces ahorita yo la animé a que comprara algunos cactus. Suculentas no compramos, pero bueno, pues las poquitas que tiene son las que les vamos a dar mantenimiento, así que vamos a plantar. Y también compramos algunas macetitas muy bonitas, ¿no? Sí, Est sí, están sí. bonitas. Vamos a ver cuáles usamos porque no tenemos muchas plantas, entonces vamos a ver qué hacemos. Tenemos que regar unas plantas de afuera que tampoco puede regarlas, le voy a ayudar a eso. Entonces vamos a hacer varias cositas que ya les estaremos enseñando. Así que bueno, pues sin más, vamos a plantar. Vamos a plantar. Bueno, pues aquí tenemos a las plantitas de mi mami que vamos a arreglar porque muchas de ellas están alargadas, porque bueno, de entrada sí crecen varias y están bastante deshidratadas. Las veo, pobrecitas, así que sí es importante ya darles mantenimiento para que se pongan bonitas, porque a mi mami ya le cuesta mucho trabajo poder atenderlas, darles mantenimiento. Entonces le voy a ayudar para que no se le mueran y estén bonitas. Aquí se ve que ya perdió algunas de los hijuelos que tiene aquí. Así que le voy a ayudar porque se ve que acá tiene esta, se me hace que esta es Murasaki, que están bien bonitas y no está mal estas hojitas también reproducirlas, pero no sé si tenga las ganas mi mami de hacer eso. Esta, por ejemplo, ya está casi muriendo, a ver si podemos salvarla porque ya está a dos de morir. Y estas también alargaditas porque casi no les da el sol. Es difícil cultivarlas aquí en San Antonio. Bueno, sobre todo aquí en su departamento que casi no. Sí entra mucho el sol, pero no lo suficiente para que estas estén bonitas. La jade se le da muy bien. Tiene una muy bonita. Ahorita se las enseño. Miren este calancoy, qué bonito está. También muy lindo. Pero se necesita agua, necesitan agua estas plantas, así que le voy a ayudar porque pues esta ventana aquí le entra súper bien el sol, pero dependiendo de la temporada le entra, entonces no todo el tiempo le entra bien el sol. Acá tiene la otra jade que también se le da muy bonita, a pesar de estar adentro no está mal. Entonces, digo, estaría mejor si tuviera más sol, pero ahí va. Aquí tiene estas que le crecen bien largas, parecen artificiales. Ahí va con esa euforbia. Y esta también, muy larga, muy, muy largas, que hay que darles mantenimiento. Tiene esta crásula también, muy bonita, que también se le da. Así que esta no le vamos a hacer nada. Yo creo nada más quitarle algunas hojas y regarla porque se está secando. Primero las voy a regar porque si las voy a podar y manipular necesitamos que estén por lo menos hidratadas. Así que un poquito. Así que mi mamá tiene aquí su orquídea escondida abajo de la mesa. Abajo de la mesa, entonces, por eso no le florece.
vamos a sacar de aquí. ¿Esta la llevaste? La vamos a sacar. Y la ponemos por acá. De pronto. Vamos a quitar esta. Esta ahí vamos a ponerla tantito. Bueno, pues estas son todas sus plantitas. Las que les he enseñado que vamos a darles mantenimiento. Yo creo que nos vamos a ir de compras a Home Depot a ver qué otras plantitas podemos comprar, o sustratos y piedra y lo que necesitemos. Parece que necesita algunas cosas mi mamá, así que nos iremos de compras. Bueno, y ya llegamos aquí a Home Depot, que es nuestra primera parada del día de hoy. Vamos a ver qué plantitas se nos pegan. Todas están aquí afuera, hace un calor infernal. Vamos a ver qué tanto hay. Aquí afuera pues siempre ponen a los cactus, que son los que resisten más. Hay una gran variedad de ellos. Están bonitos y hay varios opuntia, que son los moraditos, que son lindos. Esos a lo mejor compramos alguno para que lo tenga mi mamá ahí y en invierno se pongan muy bonitos, porque ya saben que cambian de color. Así que vamos a ver qué más compramos. Pues en la parte de adentro, bueno, relativamente adentro, que tiene un poquito como de malla sombra, nos encontramos con más suculentas. Hay una zona donde venden varias de estas, pero como que venden también en macetones varias de estas suculentas. Y también hay cactus con estas florecitas muy lindas. Hay injertos, hay pintados, hay de muchas variedades. La verdad se ven súper bonitos como todos estos. La verdad no tengo idea de qué especies sean, porque de cactus no sé mucho. Pero bueno, hay algunos muy lindos y vamos a ver por cuál nos animamos. Están hermosos todos los que están aquí, la verdad. Tienen una gran variedad. No pensé que tuvieran tal variedad, porque bueno, en México sí que no hay. No hay muchas, ni suculentas, ni cactus, y no las tienen muy bien. Si hay algunas, la verdad que no las tienen bien cuidadas. Entonces no están padres. Pero aquí las tienen bonitas y las tienen en macetones. Entonces se ven lindas como tipo arreglo. Así las tienen muchas de estas, gran variedad. Y algunas especies ahí combinadas raras. Que digo, ya son muchas muy comunes, pero sí hay unas muy bonitas que combinan ahí en los arreglos. La verdad, están bien bonitas. Y del precio no están nada mal, entre $2 y $6 las que vienen en maceta de 3 y 2 pulgadas. Y también venden algunas plantitas africanas muy lindas, como los litops, bastante grandes, y algunas otras crásulas. Y pleiospilos también, gran variedad la verdad. Lo que no me gusta son los que pintan, eso sí no me gusta que pinten las plantas. Los injertos sí, y esos a lo mejor compramos. La verdad es que había una gran variedad de cositas, como estas canastitas llenas de suculentas, muy bonitas, me encantaron, que la verdad yo me hubiera comprado varias de estas, pero lástima, no podía comprarlas. Y mi mamá ya no quiere, así que ni modo, me quedé con las ganas. Y también me encontré con unos adornos en lámina que son para clavar en el jardín, en el pasto. Súper monos, muy bonitos. La verdad, súper baratos. En $5, divinos. Pero no me los puedo llevar, así que... Bueno, mi mami no tiene jardín, así que los tuvimos que dejar. Pero vean qué monadas, están súper bonitos. Esta está bonita. ¿No? ¿Esta? Esta está bonita. Entonces, ¿cuál más? Pues ya compramos unas cositas adicionales.
que ya les estaré enseñando para ahorita que plantemos las... Le demos mantenimiento a las plantitas de mi mamá. Ya les enseño lo que compramos. Bueno, aquí tenemos las plantitas que compramos. Este fue uno puntia. Está súper bonito. Todavía no se pone moradito, pero aquí lo tenemos para listo para plantar. Este también, que no sé qué especie es, pero este es otro cactus que le gustó a mi mamá. Aquí tenemos unos de colores, estos injertos muy lindos, que siempre son lindos. Esta maceta la compramos, está muy bonita también. Este rojito. Y bueno, aquí están las plantitas a las cuales les vamos a dar mantenimiento. Y ahorita voy por más macetas a ver qué tal. Bueno, pues le vamos a dar mantenimiento a esta, que como ven ya está muy larga. Muy, muy larga. La vamos a podar y arreglarla para que se vea bonita. A lo mejor le cambiamos el sustrato o la cambiamos de maceta. Vamos a ver en dónde se ve mejor. Por lo pronto me voy a robar unas hojitas para mi casa. Sí. Porque está bien bonita. Lo sí, que sí es que... Han crecido muy bien. Sí, han crecido muy bien. Yo creo que la vamos a podar y aquí mismo la plantamos para que siga saliendo sí. Y no se vea fea, ¿no? Entonces, sí. Pues unas tijeritas, ¿no? Aquí hace mucho viento, así que si se oye el viento fuerte, ustedes disculparán. Es que está tremendo aquí el aire, pero lo bueno es que está medio con sol. Pues más bien medio nublado. Sí. Y entonces no hace tanto calor, si no, no pudiéramos estar aquí. Entonces, bueno, vamos a podar esta. La verdad no se hubiera podido. No, ¿verdad, mami? Yo creo que vamos a podar esta aquí y esta la vamos a podar como por aquí. Vamos a quitarle todas estas hojitas que vamos a reproducir y obviamente unas de ellas me las voy a quedar. Pero es que todas mejor, estas... ¿no? ¿Mande? Es que se estén más bonitas. Sí. No maltratadas. No. Esta parece que pareciera una Murasaki, pero está como un poquito diferente. No lo sé, puede ser que sí sea Murasaki o parece un Graptopetalum, no sé, como el Superboom, pero no es. Está bonita, está bonita. Esta está ya muy deshidratada, está pobre. La vamos a sacar, ni siquiera tiene raíz. Un poquito, sí. No, no tiene ya nada, entonces aquí la... Esto Mache. Ya. Sí, ya no. Y esta aquí la vamos a... Vamos a plantarla para que se recupere. Pobrecita. Bueno, aquí vienen otras hojillas que ya tienen como hijitos. Ahorita las sacamos. Y vamos a rellenar. Porque sí está bien el sustrato, nada más que ya no tiene mucho. Hay que subirlo. Se fue bajando, bajando. Sí, se va acabando. Entonces, vamos a retirar todas estas hojas. ¿Vean qué bonitas? Todas estas pues, nos van a dar muchas. Así que ya no necesitas comprar más. No. Ahora sí que ya. Estas ya no. Ya son muchas. Esta también la vamos a cortar. Esta la vamos a cortar aquí porque ahí tiene dos hijos. Y estas las vamos a... también entonces, todas sí, tiene muchas que tiene muy largo el tallo. Sí. Este es como un Graptopetalum también. Digo, como un Graptosedum. Este debe ser como un... No sé cuál sea. Porque como no tienen mucho sol, difícil saber cuáles son. Bueno, entonces vamos a tener que subir. Porque tiene hijitos ahí. Sí, aquí tiene unos hijitos. Vamos a tener que subir el sustrato. Ah, por ese dices, no importa, ellos salen. Vamos a tener que poner más sustrato alrededor. Sustrato especial para las suculentitas. Que la verdad me hubiera encantado traerle a mi mamá tepojal de a México, pero pues no se puede. Y luego...
¿qué tal que me lo quitan o me multan? Entonces mejor no me atreví, ¿no? Lo que encuentra uno. Sí, con lo que encuentra. Que ella tiene ahorita un poco de perlita. La perlita no me encanta, pero bueno, ni modo. Ya lo de sustrato del otro, pero sí. Encontramos este. Sí, está bueno. Sí. Bueno, estas las vamos a quitar también para dejarle un espacio abajo de tallo y que se puedan plantar bien. Esta está muy bonita. Muy bonita. Vamos a dejarla cicatrizar porque, digo, ahorita está el sustrato seco, la podemos plantar, pero ahorita podemos un ratito dejarla aquí en lo que ponemos las otras. Vamos a ver qué otra le podemos poner aquí. Estas tres, porque son muy chiquitas para esta sola maceta, entonces pudiéramos ponerle otras que tienes allá. Sí. ¿No? Para que estén más juntitas. Sí, eso me ¿te parece bien, Ma? Muy bien. Entonces vamos a esta también que está. Ándale, exacto. Esta esas también están muy chiquititas y cómo crecieron. También en ese sí, pedacito de maceta. De maceta. Bueno, pues este también vamos a cortarlas para que podamos plantarlas juntas y ya se te den bonitas. Vamos también a ver dónde las ponemos, de tal forma que tengan un poco más de sol esta vez. Para que no se te alarguen tanto. Es que hubo una temporada en que casi no había sol. Ah, ok. Hay unas ventanas. Y dejan, digo, y se estiran. Es cuando se empiezan a estirar y estirar. Ah, ok. Entonces, ahora que hay mucho sol, entonces sí se dieron bien bonitas. Bueno, cuando pase eso, a lo mejor hay que cambiarlas de lugar, a ver si puedes. Pero están en la ventana donde exactamente es el sol. En otro lado no se les da. Y si las saco, tengo miedo de que otra vez les dé hongo y me desaparezca. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Sí. Déjame ver. Primero vamos a sacar esta. Que, pues, ahorita vamos a decidir qué hacemos con esa. El problema con mi mami es que ya no quiere estar como reproduciendo mucho ni nada. Porque no tiene tiempo, porque también no es laborioso. Entonces, ya no quiere estar con esos pendientes. Entonces, también estar reproduciendo muchas plantitas como que no es la opción. Entonces vamos a ver, esta está un poco deshidratada, ya estaba deshidratada. Sí. Pero vamos a... Con las manos mágicas de mi hija. Bueno, vamos a plantarla por aquí, esta que está alta, la vamos a plantar aquí para que pueda tapar un poco este tallo que tenemos aquí, que al final del día pues le van a salir más, sí, más hijitos alrededor, pero ahorita para taparla y que no se vea ahí medio extraña, ¿no? Y luego ¿dónde está la otra? Ah, esta pequeña podemos plantarla también aquí cerca de esta para tapar un poco eso, ¿no? Ahí más o menos. Flare. Sí. ¿Verdad? Aquí vamos a camuflajear esta. Hemos reseteado mejor este arreglito, lo hemos puesto mejor en el centro porque mi mamá ya no tiene tantas plantitas, entonces ya no le queda con otras plantitas, ya no tiene más. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle estas en el centro y así ya se va a ver muy bonito. Estas van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo y ya se va a ver muy bien. Sí. Que este ya quedó. Nada más le vamos a poner esta por aquí para que también empiece a enraizar y se dé. Ya quedó súper bonita. Ahorita se las enseño ya terminada, pero esta ya está. Esta ya quedó. Mientras busca mi mamá esa macetita, le vamos a poner tierra a este platito. Para las
hojas que acabo de quitarle para que pueda reproducirlas. Y claro, las que me voy a llevar. Aquí le vamos a poner y vamos a ponerle algunas. Espero que no se desespere tanto y le den estos hijuelos. La verdad es que se le dan bien estas, esta plantita le da muchos hijitos, entonces es muy fácil de propagar. Yo creo que va a estar bien si le dejo algunas cuantas. Bueno, pues ya quedó estas para que las propague mi mami. Entonces las pongo por acá. Estas ya, ya quedó esta. Preciosa. Bien bonita. Esta vamos a cortarle. Esta ya se está muriendo. A ver si pega. A ver si es chicle y pega. A ver si es chicle y pega. Ahí la vamos a poner, ¿no? Esta piedra está bonita, ma. Sí, pero no me acordaba. Sí, está muy bonita porque es como aperlada. Sí. Como aperlada, se ve muy elegante. Se ve bonita. A mí me gustó mucho. ¿Qué te puedo decir? Esta todo también. Lo que hice y ya no está. Me acuerdo. Yo creo que con ese acolchado está bien. Y vamos a meter a estos cactus bonitos. Estos tres los vamos a poner aquí. Que luego podemos reciclar este sustrato. Sí. Pero aquí tiene mucha raíz. Yo te digo. ¿Aquí no venden tierra de atomeas, ma, o no has visto? ¿Para qué? ¿Tierra de atomeas? No, no sé, no le he preguntado. En línea, en Amazon, pregunta. Yo creo que sí. Para que cuando recicles el sustrato le pongas tierra de atomeas y no se te... Y no, o sea, si tiene algún bicho o algo, lo mate. Eso es bueno. Para eso puedes reciclar. ¿No? Para reciclar. Sobre todo es muy bueno para cuando quieres reciclar el sustrato. Y el y le puedes poner canela. ¿Por qué no? ¿Tienes azufre? No, eso también lo quiero pedir. Ajá, a ver si encuentras. Porque le tienes que poner azufre. Sí, sí hay, en línea sí hay. Si no, le puedes poner canela. Por lo regular es lo que he hecho, pero... Canela en polvo le puedes echar y te funciona también muy bien. Entonces vamos a... Mira, este sustrato no es que sea malo, pero es muy... O sea, los tienes que regar diario a estos, porque ve... cómo se apelmaza y se seca mucho, entonces hay, por eso hay que cambiarles el sustrato, porque tú los las regas diferente y no las vas a regar diario. Ahí, ahí en donde las tienen las riegan diario y este y tienen otros cuidados, entonces pues es preferible que tú les cambies al sustrato que están. Sí. Que más o menos tienes, este para cactus es como más como el bonsai, ese, sí. Más de ese, con más piedrita, más, más mineral, pero bueno, ya están aquí estos tres, mira qué bonito se van a ver. Sí, ya lo veo. Ahorita le vamos a poner un aloe ahí, y se va a ver más bonito, entonces vamos a... poner este. Y
Y este aloe chiquito lo vamos a usar aquí como un agave, como si fuera un agave. Ya se va a ver más desértico. Sí. ¿Viste? Así. Ahora sí. Se ve un poco mejor, yo creo, de ahí. Para que vean cómo está quedando este jardín desértico. Ay, qué bien bonito. Qué diferente. Reclaman alimento. Te estoy esperando. Ya me acordé de donde voy a la esa piedrita. ¿Dónde? De la pecera. Ah. Luego esa, ya me han dicho algunos de ustedes que si podemos usar de las de los acuarios y. Sí. Y esas son bonitas. Yo creo que sí, no debe de haber problema. El problema es que luego son pintadas cuando son de colores. Esta espero que no esté pintada. Pero igual y sí está pintada. Este vamos a cortarle. Esto lo voy a sacar, ma. Esto no tiene caso que esté aquí. Ay, caray. ¿Ya no lo vas a plantar? ¿No te gusta? No, este está hecho horrible. ¿Está horrible? Este nada más hay que rellenarle de sustrato. Okay. Este hay que rellenarlo de sustrato para que se vea bien. Hay otras macetas que no viste, no ves, que están metidas en una repisa. Tenemos que venir a Lowe's porque sí nos hace falta algo así como como el tepojal de México, porque si no se apelmaza mucho la tierra, entonces necesitamos eso. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Alguna vez yo lo vi aquí y vi la piedra pomis, que esa la venden también acá en Estados Unidos, entonces espero encontrarla. Y si no, pues también seguramente se nos van a pegar algunas plantitas. Pero la voy a buscar. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, aquí sí encontramos más variedad, como más bonitas, como otras más exóticas, más lindas, las suculentas y también en varios colores, muy bonitas. La verdad es que quería comprar todo, pero muchas de estas las tengo en México, así que pues no había necesidad, pero quería comprar para mi mami, para que se vieran bonitos sus arreglitos, las macetitas, pero ya no quiso, ya no quiere más de estas, pero están súper bonitas. Había de muchas variedades, bien, bien lindas, y pues las tienen bastante bien, no están mal, tienen bastante color y la forma está bonita, así que, pues bueno, hay de grandes variedades de todos los gustos, todos los colores y sabores. Me encantó lo que había aquí, incluso hasta euforbias había unas bien bonitas. Y también litops, que litops, la verdad,
Estaban enormes, me encantaron, así están divinos. Y yo creo que eso sí, se los voy a comprar a mi mamá porque no tienen tanto tema para cuidarlos y yo creo que eso le va a quedar bien ahí dentro de casa. Luego se le dan muy bien las jaortias, entonces, pues si encuentro jaortias también le voy a comprar de la Cooperia y a ver si hay. Luego hay unas muy grandes, muy bonitas. Vean nada más qué bonitos corazoncitos, esta joya muy linda. Y había de todas las plantitas de interior. Ya les enseñaré lo que compramos al final. Y porque había también de temáticos. Como ahorita ya empieza lo de Halloween. Ya lo de otoño y Halloween empieza en todas las tiendas. Pues bueno, había una gran variedad de cosas. Muy, muy bonitas. Muy, muy chistosas, la verdad. Me gustó. Pues bueno, aquí les dejo algo del recorrido. Y ya nos vamos porque hemos comprado demasiado. Vamos a utilizar esta para plantar otras cosas. Estoy poniendo el sustrato de las otras, macetas que ya no tenían planta, que tenían muy poquitas, para poderlo reutilizar, al fin que está bueno. Nada más quitamos un poco de la raíz. Y pues ni modo, no encontramos más. La otra piedra volcánica no la encontramos, así que ni modo, usaremos esta. Ya medio quedó, ahorita les enseñamos dónde lo vamos a dejar. Ya tenemos a estas hermosas plantitas que le acabo de arreglar a mi mami. Ya quedaron súper bonitas. También les regalé de cumpleaños esta orquídea súper linda que estaba súper marchitada porque tenía sus raíces podridas y pues le cambiamos el sustrato y le cortamos todo lo que estaba mal. Esperemos que se recupere y que pues que salga adelante. Esta ya no sirve, se le tengo que cortar y pues ojalá y pueda sacar raíces porque pues pobrecilla, apenas si se puede sostener. Ojalá que no muera, ya veremos, pero por lo pronto estas suculentas ya quedaron muy bonitas. Estas chiquitas quedaron bonitas en esta maceta, me gustó. Y estas macetas que compramos, muy bonitas,
quedó padrísimo los cactus. Estas aquí también quedaron muy bien. Estos dos que podamos seguramente van a sacar hijos y nos van a dar más hijuelos. Bueno, mi mamá, que va a tener todavía más. Y este cactus enorme, que está bien bonito, junto con esta maceta que le quedó de 10, la verdad. Acá quedó el otro cactus, otro muy bonito que también estaba ahí sin mantenimiento, muy lindo. Y la maceta de afuera, y pusimos varias que en esta mesa había y que estaban ya solitas sin nada. Así que ahorita se las enseño. Acá afuera está la otra maceta que hicimos ayer en la tarde. Y así quedó esta maceta. Está aquí en la entrada de la parte de atrás de la terraza, donde le da el sol en la mañana. Y aquí está el aloe, la crásula. Son plantas grandes que no debían de estar en esas macetas tan pequeñas, y en esta grande van a crecer muy bien. Este cactus va a crecer muy lento, muy muy lento, y como requiere poca agua, igual que las suculentas, pues le va a quedar muy bien ahí. Aquí esperemos que se adapte muy bien. Este no lo vamos a regar tanto, puesto que este no tiene el sustrato súper drenante, así que cada 15 o 20 días se va a regar esta macetita, pero ya quedó. ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal tus plantitas? ¿Cómo quedaron? Ay, hermosas. Quedaron increíbles. Me encantaron. Muchas gracias. Qué bueno que te gustaron. Imagínate cómo estaban y ahorita, wow. Sí, ahorita ya quedaron muy bonitas. Muy bella, muy bonita. Pues sí. Sí, como yo digo, mi hija tiene manos mágicas. Sí, ¿qué va a decir mi mamá? Pero bueno, sí, ya. Ya las arreglamos, ya pudimos darles mantenimiento. Me da gusto que ya se vean bonitas y que pudimos plantar los cactus. Quedaron sí, bonitos. También. ¿Va? Pues quedaron lindos. Así que bueno, pues ya hemos terminado. Gracias por acompañarnos en este videíto lindo de trasplante, de mantenimiento. Espero que les haya gustado. Y pues yo me retiro porque ya me voy a ir. Ya voy a dejar a mi mamita aquí. Sí. Pero vengo próximamente y a ver qué hacemos. A ver qué otro video. Exacto. De todas maneras, en el otro canal, ya saben, allá va a haber otro videito. También ahí vamos a sacar a mi mami ahí porque fue su cumpleaños. Entonces, allá va a haber más contenido, pero ese sí va a ser como de otoño. Ahora que ya entró el otoño, ahí vamos a ver unas cositas en esos videos. Pero bueno, pues ya las estaré viendo por el otro canal, ¿no? Por allá nos veremos. Ahí estaremos. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.